Gracias. Gracias, guapo. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, guapo. Tienes la puerta abierta. Puedes salir a volar. Ay, no la pillamos. Ay, que no la pillamos. Ay, que no la pillamos. Que somos de la tierra los amos. Ay, qué guapo, no me digas. Qué cosa, sí, a la antifaz también le sacamos. Claro, la antifaz también tiene que salir. Vida nueva, noche hermosa. Antifaz, no puedes escaparte, no le piques. Maldito, rebelión. Gracias por ser tan guapo. Gracias por ser tan guapo, majete. Muchas, muchas gracias. Está ahí la mamá con los pequeños. Y la cámara, el invento, lo que puse con las pinzas. Ya ves tú que he improvisado. Iba a ser para un directo nada más, para hacer la gracia. Ya no sé ni los que llevo. Pero esto se va a terminar, aunque me he dado cuenta que si bajo la cámara y la pongo en el lateral, pues a lo mejor cierro las jaulas o las dejo así sin que se escapen. Es que no quiero que se escapen, va a ser complicado tenerlos así. Ay, saleroso. Saleroso soldado bondadoso. Oye. ¿Por qué no haces a la paradita de autobús? ¿Por qué no haces a la paradita de autobús para sacarte bien con la cámara? ¿Qué más has hecho todo el lío? ¡Anda, anda, anda! ¡Traidor, truán! ¡Trovador! ¡Trovador! Oye, come la pista con delicadeza, que te pongo el arillo. Que te pongo el anillo y mira, no comas así el alpiste, por favor, que se desperdicia mucho. Yo ya no le estoy echando a los de la calle, que echan colillas, a ellos que sepan que se envenenen. Ya no vale ese truco, aunque los de la calle os digan que lo echéis fuera, vosotros coméis con delicadeza, porque sois medio humanos, entender que... Ay, ¿qué ha pasado? Ay, se ha oscurecido el tiempo, ¿qué ha pasado? Madre mía, madre mía. Qué cosa más rara, ¿no? ¡Hala! Sí, una señal, tío. ¿De qué estabas hablando? No sé, seguimos caminando, ya lo veremos. Este es de los que no vas a subir. Sí, este le subimos, ¿no? Bueno, de varía un poco. No me ha entrado sofoco, no me he vuelto loco. La garabía desasociada de mi mente perturbada hubiera querido conciliar el cabildo de mi imaginería. Un lugar en el cual estuviésemos toda la noche y el día. Señor, dígamelo. Dígamelo, por favor. Cuento de aquí viene la sensación. Es que se ve mucho mejor con la cámara nido, ¿eh? Este es el móvil, bueno, hay una luz un poco intensa. Están ahí en un controlado. Es que así no salen. Y así no los puedo pillar. ¿No quieren salir? Pues podrían salir ahora que hay buena luz. ¿Tú qué dices, Truán? ¡Anda! ¿Cómo te llamas tú, chaval? ¡Ah, Ganesha! Que eres el hijo de Shiva y de Sati, un engendro de ser. Ajá. Tienes cabeza de elefante y cuerpo de ser humano regordete. Ganesha, no os peguéis, por favor. Mira, tenéis una reja de por medio. No tenéis por qué pegaros. No hay rivalidad, no va a salir antifaz. A lo mejor se lo lleva una persona que le quiera adoptar. No va a salir. Tranquilo, Ganesha, sois más. Vosotros sois cuatro y él solo es uno. Él tendrá que estar en la jaula. Él va a tener ahí su comida y de todo. Por favor, que alguien me venga a ayudar a limpiar de una vez por todas.
Ofrezco recompensa. Maldita sea, tengo problemas. He visto casas que están engendradas en mierda, inmundicia. La mía se puede salvar, pero también es verdad que estamos al filo de lo imposible. Nunca estuvimos tan cerca del abismo. A punto de precipitarnos al averno, el vacío de la indeterminación. Cantar mi mejor canción, crepúsculo de la inocencia, tener contigo mucha, mucha cautela y paciencia, perseverancia y constancia. Qué bien me caes, qué bien me caes. A ver si vienes un día, te enseño este cartel. Venga, vamos. Cuando no quede tiempo, volveremos a cantar esta canción y nos saldrá mucho mejor porque tenemos. No peguéis, que tenéis una jaula de por medio. No hace falta que os peguéis. Antifaz es inútil, no intentes bronca, tío. No le piques a Ganesa, déjale en paz. Acaba de ser padre, tiene cosas que hacer. Tú no tienes una mujer, ¿qué le vamos a hacer? No puedes tener 1 millón de canarios. A lo mejor tenía que haber pensado antes, se le podría castrar al canarito. Supongo que bastará con no juntarlos. Pero como yo los quería tener todos sueltos, se le podrá castrar, supongo, al canarito. Es que yo los quería tener todos sueltos. Bueno, algo habrá que hacer, muchachos. Venga, largo y recorrido, cacho. Oye, ¿dónde has ido? Truán, mira, mira, ya le va dando mejor la luz. ¿Lo ves? Esto es lo que yo digo. Si esta jaula está aquí el año que viene a esta hora, habrá a lo mejor otra pajarita, pero la luz estará dando exactamente igual. Y si yo esta casa la sincronizo con un ordenador cuántico que proyecte realidades holográficas, puedo dejarlo aquí cerradito como una pirámide que nadie la mueve, o la Meca, o una catedral, o cualquier otro templo, o cualquier otro edificio cerradito, sin que nadie lo toque, y desde ahí controlar todo lo que puede pasar de aquí para allá, porque si es un punto de singularidad y desde aquí están pulsando todas las realidades, desde el fractal 0.1, el fractal desde el que se crea el resto de la proporción áurea. Bonita, dales un poquito de comer. Venga, salerosa. Si lo sabe el tiempo que hubiéramos ganado, que la hubiera tratado como una diosa. Eso está muy en bolsa. Enséñame a los pequeños. Venga, enséñame a los pequeños. Enséñame a los pequeños. Los pequeños no quieren salir, ya les ha dicho la madre. Este es el malo, os da comida, pero no os acerquéis. Las personas no son malas. Somos muy frágiles para ellos, somos como los insectos. Mejor si no nos tocan. Nosotros les cantamos para ellos y les hacemos el mundo bello, pero la armonía, la sintonía, la buena melodía, sin par, que pudimos imaginar, tenía más que ver con la cautela del éxito del acontecimiento. Yo les decía, muchachos, estamos en lo correcto. Canarito bien, antifaz en la jaula. Ganesa fuera, peleón, peleón con antifaz, porque esta mañana antifaz ha dormido fuera, esta noche y esta mañana estará fuera. Espero que no se me haya cortado el vídeo. A ver, un momento, seguimos grabando. Tenemos que mirar a ver si está más en red. Creo que sí, seguimos grabando. Malva ya se ha ido este momento. Y a esto es a lo que me refiero, que depende de si tú pones un dolmen de unas piedras megalíticas y están bien puestas, puedes hacerlo de tal forma que durante 5 minutos al año el sol se vea de una forma debajo de esas piedras.
Te he puesto el ejemplo más burdo y más crudo, pero podría ser una pirámide que le pasa lo mismo, tiene 8 lados cuando 5 minutos al año se pone así, el sol está más arriba y durante un ratito se pone así. Eso lo descubrieron y es como poner el punto reset del año. Sí, pasan muchos días en el mismo año, pero el año solar, bueno, tiene un poquito más de 365 días, de los años bisiestos. Por eso los años no tienen significado. Estamos jodidos en esta puta matriz, macho, tío. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo va de otra forma. No nos lo están contando bien. Yo no sé si hay calendarios de los buenos, de los que te dicen cuándo van a pasar las cosas. Porque sería entender que si estamos en una perfecta red de sincronía, que todo lo atrapa, que ella me miraría con sus ojos de gata y me diría, niño hermoso. Pero qué valeroso, pero qué fotos más bonitas, pinto pinto gorgoritas, mira, son pompas de jabón, fractales también, psicosomáticos de la realidad extraviática. Hubiera querido. Truán, ¿dónde vas? Campeón, vuela, uy, perdona, queda aquí en el cartón del suelo de la pizza del otro día. Ay, que cuánto te quiero. Ay, te saludo con esmero, niña nueva. Ay, qué bien te queda la vida a mi lado. Voy a ponerlo todo a cantar. ¿No queréis cantar? ¿No? Vale. ¿Cortamos el vídeo? Ya vale, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Está rarito, ¿eh? Está rica la manzana. Gracias. Me alegro de que te guste. Por lo demás, ¿qué más? Pues hay una persona que ahora puede que esté viendo esto. Una de todo el mundo. Y que sepa lo que es. Parece bastante obvio. Una talla o una obra de arte en madera. Una obra de arte de verdad. Dos jirafas enroscadas, como retando a los nudos de la madera, como haciendo imposible el procedimiento a través del cual. Y le costaría, yo qué sé, 10 euros, 5, 4, 20. Y la gente, eso cuesta un montón, tío, eso cuesta un montón, por mucha práctica que tenga. Hombre, a mí mis versos la verdad es que me salen solos. Yo igual que te estoy aquí una hora, te estoy 20. Acabo de terminar un directo y es que me canso de verme a mí mismo. Me quiero grabar otra vez, niña hermosa, ¿estás bien? No te asustes, sé que no te gustan las cámaras, ¿vale? No habíamos avisado el reportaje, no estaba acordado, es un robado, pero no pasa nada, no lo voy a. Sí, lo voy a subir, pero yo qué sé, también se ve el suelo sucio y no pasa nada. Todos tenemos problemas, Malva. Alguna vez toda la vida se arreglará. Tú dile a Punky y Azul que va a ir bien, que son famosos en YouTube. Mira quién es este chico tan guapo, ¿eh? Que me desato. Ay, ese pelo sonriente y ese diente de valiente ya no lo tienes. ¿Cuántas cosas sucias te han metido en la boca, Raúl? Tu mente es lo que se sofoca. ¿Qué quiere? No os peguéis, por favor. No os peguéis. Ya está bien. Cautiverio de mis emociones. Si hubiera querido pretender la salvación a través de las cuales las sensaciones duales de los trastornos de la dicotomía social a través de la cual estábamos todos en, sin par, singular. Ay, qué bonito mis canarios. Mira, te he visto lo que has hecho, Ganesa. Estabas allí. Le has hecho el airecito de que te ibas. Le has pillado como capullo, capullo, capullo. Te quedas ahí, encerrado. Y has venido a recochinearte aquí a decirle cosas. Si estáis ahora, tú y él ahí de charla, diciéndose aquí las cosas. Y ya me están cansando. Soy yo, sí. ¿Quién iba a ser? ¡Loco de la colina, no! Una versión mejorada de todo lo que pudieran haber imaginado en la realidad en la cual existimos. El todo. El ser, la mente, el ente. Nadie sabe, todos preguntan. Hay respuestas para todo.
Coménselo con calma. ¿Mi último vídeo del canal, decís? No lo sé. Podría ser, sé que ya lo he dicho todo. Pero por cosas como estas, merece la pena estar aquí. No puedo tener gato. Que si tuviese gato, un pajarito pelearía con él al salirse de la jaula abierta. Si no recuerdo mal, esto está hecho en 2009. Volvemos a 2019 y el pulso energético de la sinergia nos vuelve a contar que estamos todos aquí. Que lo hice por ti, por mí y por ellos, por todos mis compañeros y por mí primero. Te saludo con enmero, teoría disasociada, una mente perturbada. Sensatez del tiempo, ya no siento la mente, hubiera querido cautivar en el exilio de mi desfachatez todo el tiempo que hubiera sido necesario. Bueno, ¿os queréis decir algo? Que vais a cenar, ¿no? Vale. Muchas gracias, perdonen por la molestia y ya nos vemos otro día con más luz, que se ha ido la luz. Joder, 17 minutos ya. Antifaz, gracias, majo, eres el mejor. Si algún día te adoptará alguien y tendrás polluelos. Mar me ha pedido una canarita, pero tú eres macho. Ya lo sé que eres machirulo. Venga, portaros bien, por favor. Hasta luego.